Es lamentable de que en el día de hoy se conoció la medida de Pedro Antonio María Campo, que está siendo investigado con relación a una agresión sexual contra una menor de edad, hija de Luis Acevedo, una persona de origen haitiano, y que alega en su denuncia de que este ciudadano en el mes de febrero tuvo un vínculo, una relación con su hija, la cual salió embarazada y ya ha dado a luz un niño. Y ha sido en el día de hoy que se ha conocido la medida de cohesión. Nuestro representado, el imputado, niega la versión de los hechos. Son asuntos muy complejos donde las pruebas se determinan científicamente. Tendremos que iniciar el proceso ahora de tratar de verificar a través de las pruebas científicas si ciertamente se corresponde o no con la verdad de que la criatura nacida viva en el Hospital San Vicente de Paúl es hija de él a través del vínculo que ella alega en términos sexual con este ciudadano, por lo que en brevedad se le estará haciendo la prueba de ADN para determinar la situación con relación al mismo. Bajo ese criterio, aunque este ciudadano goza del privilegio de tener todos los arraigos correspondientes, familiar, social, económico, domiciliario, y haber demostrado inclusive que se trata de una figura pública, porque el mismo es vocal en la Junta Municipal del Distrito Antonio Guzmán Fernández Aguayo, la juez consideró que la medida correcta es mantenerlo en prisión mientras se profundiza la investigación. Nosotros, inmediatamente la resolución esté en nuestra mano, vamos a proceder a apelarla porque creemos que con ella se violentó lo que establece el 40.9 de la Constitución, que es la proporcionalidad de la medida de cohesión. Y manifestamos esto porque la víctima o el denunciante, el padre de la menor, el señor Luis Acevedo, retiró la denuncia, querella, con respecto al mismo, toda vez que el mismo entra en duda con relación a que el embarazo sea de este ciudadano, pero que hay que demostrarlo científicamente. Y todavía bajo ese criterio, entonces la juez lo dejó en prisión preventiva. Por eso la apelaremos, para tratar de que este ciudadano recupere la libertad lo más rápido posible, toda vez que el día de hoy inclusive fue declarada desierta la entrevista legal que se le hace a la menor, donde él puede defenderse y defenderlo el abogado que lo representa. Sin embargo, ellos no comparecieron a la misma por no tener interés. Bajo ese criterio, todavía la juez impuso la prisión preventiva, situación que nosotros entendemos y creemos que es desproporcional para el hecho que se trata de investigar.